Cocina porteña está lleno. Pero lo que pasa es que no nos damos cuenta. Y hay gente que lo estudió un poquito eso y te dice que no te das cuenta porque lo tenés tan dado, lo sentís tan propio, que no te das cuenta que es tu comida. Pero te aseguro que vos salís de, bueno, salís de Argentina y te vas a otro país e inmediatamente te das cuenta que no es tu comida. Que lo que está ahí no es lo que vos comés. Te agarra esa nostalgia, es como, viste, se te caen las lágrimas. Y volvés y te dan unos sorrentinos y te pones a llorar casi. Pues decís, esto es lo que yo quería comer. Decime, ¿y hay, hay restaurantes que dices, ¿este es cocina porteña? Sí, hay varios. A ver, la cocina porteña, lo que le pasó fue que un poco Buenos Aires no tenía orgullo por su cocina, que es muy raro, ¿no? Digo, cuando, viste, los países que mejor comen son los países que son orgullosos de su comida. Italia, España, ¿no? Claro, verdad. Muy orgullosos. Argentina, en cambio, y particularmente Buenos Aires, porque otros lugares del interior son distintos, pero Buenos Aires tenía algo así como, no, nosotros comemos una mezcla de comidas, comemos cosas de España, comemos cosas de Italia, y no es verdad. Es verdad que tuvimos una inmigración enorme y que todo es, cada inmigración, cada ola inmigratoria trajo comidas al país, ¿no? Y todas pasaron por el puerto de Buenos Aires, o la mayor parte pasaron por el puerto de Buenos Aires, y así tenemos una pizza que es propia, tenemos una milanesa que es propia, tenemos todos estos platos que son propios. Pero que vengan, que algún día se hayan hecho afuera o que se sigan haciendo afuera algunos, no significa que no sean nuestros. Pero hay una identificación, dice, ¿esto es comida porteña? Y la tenemos, ¿no?, per se, digo. Son todos platos que tienen historia. Tienen historia en esta ciudad, una historia. A ver, es una ciudad de 3 millones de habitantes. Que cada día entra en la ciudad otro millón y pico de habitantes. Sí. Que tiene mucha inmigración, que vino de Europa, pero tiene inmigración de Latinoamérica, tiene inmigración de ciudades del interior o de otras provincias que vinieron a Buenos Aires. Digo, es una ciudad muy mezclada por todos lados. Y en 100 años, 150 años de historia, se formaron todos estos platos. Y yo te aseguro, vos los llevás. Estos son los platos que cuando vas al restaurante decís, hay algo que en inglés lo llaman comfort food, comida confortable. Sí. Que es cuando vos llegás y decís, esto, yo me siento cómodo con esto, ¿viste? Es yo agarro esta pascualina y me la llevo a la cama, me llevo el libro y la pongo en la mesita de luz. ¿Te das cuenta? Es como, estoy feliz con eso. Y eso nos y te pasa salva, la pascualina te salva. La tarta te salva. Todo esto nos salva. Y ahora lo que está pasando, por suerte, es que empezó a haber restaurantes que empezaron a mirar esta cocina. ¿Cuál es el restaurante que más mira esta cocina, tal vez? El Bodegón. ¿No? El Bodegón sería como el arquetipo del restaurante porteño, el que más conocemos, el más famoso, el más popular. Pero hay mucho más que Bodegón. El Bodegón también un poco cierra a veces los caminos, ¿no? Y lo que empezó a pasar, por suerte, es que empezaron a aparecer restaurantes, como Los Galgos es uno, pero hay otros, ¿no? Digo, hay 10, 15 en Buenos Aires como mínimo, que están recuperando esa cocina, pero con una mirada más moderna, una mirada más actual. Es decir, ¿cómo hoy nos gusta comer? ¿Cómo queremos comer? ¿Qué son las cosas que come la gente? ¿Cómo lo pensamos? Acá vas a ver, en algunos platos vas a encontrar alguna vuelta de tuerca divertida. ¿Esto es nuevo de la comida porteña? Porque el que está en el Salta dice, yo, che, la comida de Salta también, la comida... Pero había identificación por zona de comida también. Claro, de hecho, Salta para mí, Salta, Tucumán, digo, todo el noroeste, esta vez es el que mejor trabajó la identidad de su cocina, ¿no? Con la quinoa, con la llama. Bueno, el cordero patagónico también. Sí, el Patagonia también, pero Patagonia fue un poquito esquemática. Como que lo único problema que tengo acá es que es indefendible esto. No, esto es sano. Esto ¿qué es sano? A ver, tiene placer, pero no es sano esto. Bueno, podemos empezar. No. Mira, tenemos entradas de ese lado. Podemos empezar un pequeño recorrido por algunas entradas que nos gustan. No me mata esto. Mira, esto es puro perejil. No, esto digo, es sano. Ah. Eso es verdad. Casi es no tiene lengua. Es más que nada perejil con ajo. ¿Esto es porteño? ¿Sí, la lengua de la vinagreta? Sí, comer la lengua de vinagreta es algo muy nuestro. Igual, ojo, a veces hay platos que son porteños, como pueden ser, no sé, los buñuelos. Son bien porteños, pero también pueden estar afuera en otro lugar. Es como decirle, no sé, a un italiano el tomate no es italiano. Y se va a reír de acá armaste 170 recetas. O sea, me trajiste 5. Bueno. 170 más. 170 hambre, ¿viste? Como, no, riñoncitos aljerés, arroz verde. Ese querías. No, maravilla, maravilla. Bueno, contame un poco de la lengua de la vinagreta, porque a mucha gente le gusta, ¿eh? A muchísima. A muchísima, no le gusta. A mucha gente. Yo creo le da que impresión. Hay gente que le da impresión, pero igual es un plato muy popular en Argentina, mucho más popular acá de lo que es en otros lugares del mundo. La lengua de afuera a mucha gente le impresiona. ¿La lengua afuera? Viste que a nosotros... La lengua afuera. Bueno, hay un carnicero en Varadero, se llama Ricardo, Ricardito, que hace lengua vinagreta y te la vende, está en la carnicería y la vende. Sí, sí. Es que es muy común que como no la vendían, porque hay que limpiarla. También tiene eso, ¿no? Digo, ¿por qué se perdió un poquito la cocina porteña? Porque la ciudad, como suele pasar, perdió la cocina.
¿no? Digo, la gente se fue de su cocina, empezó a comer afuera, empezó a comer más de rotisería, después en restaurantes, o empezó a vivir más gente viviendo sola. Hacer una lengua en la vinagreta es un trabajo, ¿no? Hay que hervir la lengua, hay que pelar la lengua, hay que enfrentarse con esos músculos, con esas grasas, limpiarlo todo, y bueno, entonces la gente dice, ah, ya está, ¿no? ¿Cómo sabes de cocina, Rodo? Eso es un montón, le das me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Esto es de fin de año. Esto, esto es todo el año. De fin de todo año. Y va acompañado, con esto. Esto es de verano. Me da verano y va acompañado con esto. Perfecto. Esto, si la papa la cocinás, la enfriás y la volvés a cocinar, y la volvés a calentar, es mejor. Lo ha explicado acá Joaquín 465 veces. Si le pones a esta ensalada rusa, en vez de esa mayonesa, no me mires así. Te escucho. Le ponga mayonesa. No le tenés que poner mayonesa. ¿Por qué no? Porque, bueno, porque un poco de aceite es mejor que la mayonesa. No es mayonesa vegetal, sino una mayonesa de zanahoria. En este caso hacen lactonesa, por ejemplo. ¿Lactonesa? Lactonesa, para no usar el huevo. Viste que el huevo tiene algunos temas de salud, de salmonela. Para evitar hacer una mayonesa, para no comprar mayonesa industrial y no hacer una mayonesa casera, está muy de moda en los restaurantes hacer lactonesa. Sí. ¿Cómo es la proteína que tiene la leche es parecida a la proteína que tiene el huevo y eso te ayuda a emulsionar el aceite. En vez de huevo, un poquito de leche. ¿Y cómo haces una mayonesa con leche? Después el aceite. Reemplaza el huevo, no el aceite. En vez de huevo, ¿viste? ¿Cómo es la mayonesa? Sí. Huevo y aceite. Sí. Ahí la proteína del huevo ayuda a que ese aceite emulsione y se junte con el agua que está dentro del huevo. ¿No? Vos necesitas que el aceite, la parte grasa del aceite, se junte con el agua del huevo. Y le pones leche, le sacás el huevo y le pones la leche. Claro. Claro. Y ahí no tenés cuestión de salmonela. Para no evitar la salmonela. Claro, más que nada porque como van a estos restaurantes, suelen ir muchos chicos, la comida porteña y este tipo de comida tradicional es la más amigable con los chicos, ¿no? Es la que todos los chicos saben comer, conocen, la conocen de su casa, la heredaron, digo. Es una comida muy ATP, apto todo público. Matambre es sano también. Si le sacás la grasa. Te cuento un secretito de la ensalada, perdón. ¿Sabes que afuera en España hay una ensalada rusa, que la llaman ensaladilla rusa, que dicen que se inventó en Rusia, pero en teoría la trajo un belga, pero que tiene anchoas y tiene atún? No, eso no es ensalada rusa. ¿Viste? Con la anchoa. Y cada uno fue reinterpretando, eso llegó, viajó. A mí las arvejas mucho no me van. ¿No te gustan? No, ¿en serio, Doc? Lo único sano que le traigo me dice no le gusta. ¿Cómo? Bueno, no, tiene la zanahoria. Está la zanahoria sana. La papa es sana. La papa es... No, perdón, el hortelano dice. La papa es sana. No le gusta. Escuchame, ¿cómo? Lo único verde que tiene el plato. ¡Me están jodiendo la vida! Sí, gracias. ¿Dónde la tienen conmigo? Escúchame. La papa es sana. Me dijiste que le ponen leche en vez de mayonesa. Está muy bien. ¿Y la zanahoria es sana? Sí. Y bueno, la oreja también es sana, qué sé yo. Es muy rica, muy fresca, veranito, comés fría, salida de la heladera. Claro. ¿No? No. Me encanta. ¿Te gusta? Igual, para mí lo importante es que la papa no se haya pasado a la cocción. Claro. Es muy cuidadoso eso, ¿no? A mí me gusta más la papa más dura. Claro. La papa dura, la cocinás, la enfrías y la comes otra vez y es mucho más sana. Mirá. Tarda más en digerirse, aumenta menos el índice glucémico. Te estoy embarrando la cancha. Sí, me trajo un índice glucémico en la ensalada rusa, ¿se dan cuenta? Es ilegal esto. La cocinás con vinagre y queda más dura, me están diciendo. Dicen, sí. Se comenta. No sé, habría que preguntar a la cocinera de Los Galgos. De Los Galgos. Le agradezco a Flor Dragoveschi, que es la cocinera de todo. Sí, ¿dónde queda? Quiero ir a Los Galgos, ¿viste? Quiero comer Los Galgos. Tiene 90 años de vida el lugar, así que... Matambre, ¿eh? Si Los Galgos le saca un poco la grasa, queda mejor. Tiene poca grasa, la verdad que tiene poca grasa. El matambre es un corte muy, pero muy noble. Tiene una pinta, mirá este matambre, la pinta que tiene. ¿Cómo se llama este hombre? Esto es como decir, tenés carne y ensalada todo junto, ¿no? Claro, es un plato completo. Es impecable. Claro. Es como que trajimos la verdurita, bueno, huevo. Acá, si tengo que llevar a mi equipo a comer, por ahora es la comida sana de Los Galgos. Bueno, tío, vamos. Pará. Pero yo elijo el menú. Tiene que ser sano. ¿Cómo le embarró de golpe, no? ¿Cómo? Acá, ¿esto qué es? Esto para mí es el gran emblema hoy de lo que puede ser la cocina porteña. Porque de algún modo es el plato, uno de los platos más queridos, más tradicionales, que se puso muy de moda. Que hoy lo tiene todo el mundo. Digo, todos los restaurancitos, barcitos, cervecerías, vermutería, lo que sea, tiene este plato, que es el famoso buñuelo de acelga. ¿Y esto qué es? Esto es un aioli, como una mayonesita de ajo. Pero puedes no mojarlo ahí. Lo puedes comer solito. ¿Y eso, ajo con qué? Esto es una mayonesa que tiene bastante ajo y a veces no tiene huevo. Creo que no tiene huevo. Esta es mucho más blanca, pero también debe estar hecho con leche esta.
Quiero ver esto. Es espectacular, ¿no? Oh. Te comes un buñuelito. Mirá. Estás comiendo sano, verduras. ¿A dónde lo pongo? Ahí, ahí. ¿Dónde está? Acá. Se ve perfecto. Parte, arriba. Parte del gran éxito de esto, que fue la manera que nuestras madres, nuestras abuelas... ¿No se puede hacer hervido esto? ¿Cómo? ¿No se puede hacer hervido? Sí. No, no, no. Lo podés meter en un raviol y lo hervís, pero sería otra cosa. Eso sería un raviol de acelga, de espinaca. Eso tiene todo lo que tiene que tener, doctor. Le estás buscando a la vuelta un plato de claro, ¿no? Escuchame. No podés enfrentarte a la humanidad. No. Sí, está hecho con buen aceite, está muy bien. Está hecho con buen aceite, es rico. Sí. Pero además es rico porque esto lo picás. Y este, para mí, este fue el gran invento que inventó una generación entera para que los chicos coman acelga. Está muy bien, ¿no? Es verdad, sí, eso. Es cómodo, fácil, te lo llevas en el bolsillo, digo, es una maravilla. Pasame la pregunta de la mujer que Susana que llamaba, que quería que el marido coma verdura. Ahí está, ahí tenés, mira. Ponésela la pregunta otra vez. Rodo, claro. Le diste la. No come, que no, no quiera. Verdura, no come fruta, mira. Mira no qué plato, qué bien que se ve de arriba el plato. Claro. Buñuelos de. Buñuelos. Estos son buñuelos de acelga. Graciela dice: mi marido no quiere hacer ningún tipo de dieta, no come frutas ni verduras. ¿Qué hago para ayudarlo? Llevarlo a los gatos. Acá tenemos varios platos para ayudar. Mirá, Graciela, para tu marido, ahí lo tenés, fíjate. ¿Ve? Tu buñuelo de verdura. Espectacular, espectacular. Igual, mira, otro plato con mucha verdura que está muy de moda y que está funcionando muy bien, porque viste que la gente tiene esa mirada de la salud, es la pascualina. Sí. Sacale la tapa a la pascualina. Le sacás la tapa, una tapa le sacás y mirá qué bien que queda. Espectacular. Y no te comés la masa. ¿Cómo pero le vas si a sacar? Bien. Pero es, si te hace la diferencia sacarle una tapa. Sí, todo a la suma, todo doctor. Suma. No, pero es lento. Tengo todo el equipo en contra, estoy diciendo algo positivo. Pero mirá lo que es esa masa. ¿Qué lo tiró? El grosor de esta pascualina. El ratio, la proporción de verdura mirá. Versus. ¿Cómo hacen para poner el tomate hacia dónde enfoco acá? El huevo. Ahí. ¿Cómo hacen para poner? Se colocan los huevos enteros, lo vas colocando. Bueno, dentro. Pero lo que te estoy diciendo es real. Sacale una tapa, mirá, y te quede Ferran. A tu porción le sacamos una tapa. No te convencí. Le pones. Yo sabes que le digo, siempre la gente coma con un poco de ensalada la tarta. ¿Sabes que sí? Estaba la ensalada y no se la pusimos. No, pero con algo verde, está muy bien. Buenísimo. Está muy bien, pero es rica, la pascualina es rica. Muy rica. También un plato muy pascual, ¿no? Es famoso de la fiesta de Pascua, en teoría. Uh-huh. Pero bueno, nosotros lo incorporamos todo el año. Yo hago mucho en casa por ejemplo. Es un plato que es mi manera de comer, no comer carne. ¿Y esta de qué es? Pero... Esta es acelga también. Mirá qué rico. Acelga tiene quesos igual, para darle sabor. Tiene huevo. No, me encanta. No, es la tarta, porteña por excelencia, se puede decir, la pascualina, hablando de cocina porteña. Yo creo que es una de las tartas porteñas por excelencia. Sí, bien. Tal vez haya alguna otra, pero la de zapallito es muy porteña también, ¿no? A mí me gusta la tarta de zapallito. Bien. ¿Qué más? ¿Qué es eso? Un cuadro es. Esto es un cuadro, creo, no sé si es Dalí o Picasso, no me acuerdo ahora. Creo que la parte amarilla es de Picasso y la parte más roja Gogh, es Dalí Gogh, o Van Gogh. ¿Qué es? Bifecitos a la criolla, mirá qué lindo. Espectacular. Esas papas. Qué rica. Sacamos las papas, poneme ensalada. Sacamos las papas. Este es cuadril hecho ahí. Jugosito. ¿Y esas hojas de qué son? ¿Cómo? ¿Esas hojas de qué son? Tenemos perejil ahí, unos perejil. Perejil, mirá. Mirá lo que dice perejil. Esto es enorme. ¿Cómo se llama la señora que trajo todo esto que está ahí? Flor, fantástico. Fantástico. Esto es. ¿Esto también es porteño? Sí, todos estos platos son bien porteños. Son esos platos que además dijimos, bifecitos a la criolla, ¿y qué pasó? De ese lado hubo exclamaciones. No pasa con otros platos, ¿viste? Es algo que ¿Y esto toca cómo fibras. Lo haces el bife a la criolla? ¿Lo haces en la sartén? Esto lo haces en la sartén, lo haces para mí. Igual habría que preguntar a Flor. En este plato no soy tan especialista. Pero para mí es sartén, luego haces la salsa de tomate, que tiene tomate, o sea, de rucís el tomate, le agregás los ajíes, la cebolla, y lo mezclas todo y lo servís. No lo cocinaría mucho, porque la carne es buena. Pues tenemos una buena carne en Argentina también, ¿no? Digo, esto cruza. No queda dura. Y no, porque es cuadril. Un cuadril, ¿cómo va a quedar duro? Un cuadril es una maravilla. ¿Aquello qué es? Maroto. Esto es un verso, lo de Borraja. Sorrentinos de borraja y ricote, está muy bien. ¿Qué es borraja? ¿Qué es borraja? A ver, es una verdura. Es una verdura muy italiana, pero acá de vuelta, ¿viste cómo empiezan a jugar estas cosas? Tenés esos amigos que te dicen, amigos que te dicen, che, voy a hacer. Para hacerse lo diferente, lo distinto, ¿viste? Lo distinto voy a hacerte de ravioles o sorrentino de borraja, ¿no?
Alejandro Sicardo, un abogado. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Nada, pero es muy italiano. A ver, ¿qué pasó? Por ejemplo, la pasta. Esto es una buena pasta, no sorrentino. ¿Sabés qué tiene de bueno acá? Para que te interrumpa, ¿seguís? Por favor. No tiene queso. ¿Viste? Está perfecto. Vamos bien. El color de ese tomate es una maravilla. ¿Eh? Claro. Tenemos un muy buen tomate, tenemos la verdura adentro. Y de vuelta, tenemos un formato que nació en Mar del Plata, ¿no? El sorrentino fue creado como formato en Mar del Plata. No, la sorrentinería. Acá tenemos una marplatense que se puso orgullosa, ¿viste? se inventó allá, pero tiene un aire italiano y juega con los ravioles y tiene un relleno y tiene el tuco, que es un tomate, que es un tomate americano que viajó a Italia y que en Italia se lo apropiaron bien, ¿no? Digo, dijeron, bueno, sí, este es un plato bien nuestro. Y nosotros dijimos, no, también es nuestro. Partí uno, a ver qué quiero ver cómo está adentro. Claro, podemos traer a nuestro platito. Sí. Acá donde yo voy a almorzar, en nuestro platito me toca la merienda. Marido de Graciela, fíjate. Mirá qué verde, qué borracha. Eso está muy bien, doctor. Totalmente permitido. Es lindo, ¿eh? Totalmente permitido. Más verde que el dólar, dicen acá. Lo vamos a encontrar uno. Sí. Mirá. El hambre que me dio, Dios mío, esto. Déjame el redondito de ricota, es verdad. Sí, el redondito de ricota. Mirá. Lindo, ¿eh? Espectacular. Lindo. Borraja, señor. Y la ricota que se hace con lo que queda de hacer el queso, ¿no? El suero del queso, fantástico. Se aprovecha todo. En un país de lácteos, en un país de inmigración. Este hombre, no puede ser que todos los miércoles me hace agua a la boca. Además, te defiendo cada plato, digo, ¿no? Me lo defendés, pero eso para mí está bien. Sin queso está fantástico. Tiene verdura afuera, tiene la pasta que está bien, tiene un poco de salsa. Me parece, sí, ese me parece. Está probado este. La harina que utiliza esto es una harina está de sémola. Este muy aprobado. Este es riquísimo, pero... tortilla. Y acá, vamos. Esto, mirá. Una tortilla. No, esto siempre me deja. Esto está bien. Sí. Córtela. Este es, tal vez el... Mirá lo que decime, es. ¿Y la tortilla la puedes hacer con la papa hervida? Sí, doctor, sí. Claro. Sí. Esta tortilla está decile toda sí, hervida. No. Sí, le voy a amar. Decile que sí. Hervida. Pero es verdad. Sí, doctor. ¿Qué bebida? Mira, mira. Claro, la ponemos arriba un pancito. Mira, sándwich de tortilla. Ya. Ahí ya están cortando los panes ahí atrás. No, mira, para. Se van a cortar los panes. Pero lo rápido que se me pasa estos minutos con este hombre. A ver, increíble. Espacio especial para aquellos. Este te gustó, ¿eh? Para mí el mejor postre que hay. Indudablemente tiene muchas calorías. Si sos diabético no lo puedes comer. Pero, ¿sabes qué te digo? Como dice Juaco, todo con moderación. Todo poco. ¿Te parece? Mira, esto, viste, había un hombre ahí que no quería comer fruta, mira, y verdura. Acá mirá, tenemos zapallo, tenemos membrillo y tenemos batata. ¿Queso y dulce con zapallo o con membrillo? Acá está con los tres. ¿Pero igual te gusta a vos? A mí me gusta con membrillo. Pero somos ecuménicos y decimos que cada uno tenga lo que quiere. ¿Viste que me dijiste que es? Un cuartirolo real, eso que tiene fécula afuera, ¿viste? Los cuartirolos que sí, tienen fécula de y no es. Para afuera, todo blanquito. Y un poco de fruto seco para hacerlo más sano. Eso fue para el corazón, lo hicimos. No, queso y dulce. Bueno, y lo último, el flan. Que una cosa con dulce y crema, que bueno, este no hace falta defenderlo, porque no se puede. Es indefendible. Es indefendible, es un flan de 12 huevos. Sí, este es como, bueno, este es el permitido. Acá todo esto hicimos bien, acá es toda la dieta y acá la rompimos. Quiero hacer, vuelvo acá. Mira. ¿Por qué porteños? Quiero definir esto, porque vos lo definís en el libro acá, Cocina Porteña, de Julián Díaz y Rodo Reich, lo definís acá. Sí. ¿Cómo lo definís como cocina porteña? No hay una sola definición. La definición es, para mí, son platos que tienen que ver con la historia del país, que los apropiamos, que los sentimos propios, que estamos orgullosos de esos platos, que los conocemos y que los reconocemos. Mira, te ponen la argentinidad al palo. A partir de ahí, puede ser un montón de platos. Digo, cada uno va a encontrar además sus propios platos, pero son platos que tienen que ver con la historia del país. Después, decir cuáles son un montón. Acá tengo 170 y podría haber otros 500 más, seguramente. Mira, te ponen la calle más larga del mundo, la comida, la ensalada de brócoli con champiñones. Mira, bueno, es un plato lindísimo, ¿no? Sí, pues además, ojo, ¿eh? Hay mucha gente que cree que la cocina porteña es solo esto. Mira, acá está buñuelo de acelga claro, con emulsión de ajo. Acá lo tenés. Y acá tenés el matambre aquel. Se parece, ¿viste? Era real. Están buenísimos. Y eso lo quiero decir una sola vez. Mucha gente va a decir, cocina porteña es siempre lo mismo. Y no, se sigue evolucionando porque como porteños evolucionamos, como ciudad evoluciona, como país vamos cambiando. Pero en forma turística no se promociona. No, pero los turistas quieren estos lugares.
van a Los Galgos, van al preferido, van a distintos restaurantes. ¿Dónde queda Los Galgos? No tengo ni idea. Este está, sí, Callao y Lavalle, 90 años, ahí una esquina hermosa, mirá, ahí cerquita al Congreso, cerca de tribunales. Bueno, le agradezco. Bueno, vamos. Matambre me da fin de año. Todo. Todo esto fin de año. Estamos en fin de año. Esto me da fin de año. Esto me da. Esto es muy. Esto tiene varias cosas, ¿no? Salvo el aceite, pero la vinagreta te da esa sensación de saciedad que llenás. Me encanta. Acá el mago murió por esto, me parece, recién, ¿no? Por los bifecitos a la criolla. Los borrajas son un verso. Esto es increíble. Increíble. Hermoso. Increíble. Increíble. Y la tortilla y los postres, ¿no? Sí. Rodo, me trajeron una lapicera mala, pero me tenés que. Mientras yo hago la trivia. Yo te firmo un libro. Vos me firmás el libro y me decís para médico de familia, para Jorge Tartaglione. Bueno.